Avanzamos con nuestras noticias. Demoliciones pendientes, escombros abandonados, habitantes de calle por los barrios cercanos son algunos de los puntos que siguen teniendo inconformes a los líderes de las comunas vecinas al proyecto Ciudad Paraíso. El proyecto Ciudad Paraíso sigue bajo los escombros. La comunidad de los barrios cercanos asegura que la indigencia ha empezado a moverse hacia sus vecindarios por lo que no saben qué hacer. Pero lo que está ocasionando son afectaciones a los territorios adyacentes a lo que posiblemente pudiera haber sido Ciudad Paraíso. Las demoliciones que en este momento se están haciendo, lo que están creando son escombros y botaderos de basura crónicos. El gerente de la EMRU por su parte asegura que han recogido toneladas de escombros, pero que son los mismos propietarios de algunos predios que siguen habitando ese sector quienes los arrojan. Tenemos también circunstancias que son muy propias de la zona y es que un predio queda desocupado e inmediatamente es desmantelado y se roban pues puertas, ventanas y demás, que a veces no nos dan ni el tiempo necesario para controlarlo. Los habitantes de los barrios cercanos realizarán una... Movilización en forma de protesta, porque según ellos los problemas sociales se han trasladado hasta sus sectores.